Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Llevo 2 o 3 días pensando qué receta es la que podría hacer aquí que sea imprescindible en un barco. Y creo que la única que he encontrado, y creo que es de la más importante, es hacer el pan. El pan, bueno, aquí mientras que estamos en puerto, pues es fácil, ¿no? Porque coges el coche y vas a comprarlo. Lo malo es o cuando te llevas muchos días navegando o, por ejemplo, cuando estás fondeado. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido que cuando he estado fondeada, pues hemos tenido que ir a comprar, coger la zodia, comprar al pueblo más cercano y, por ejemplo, hemos llegado, no había o había que encargarlo para el día siguiente. Entonces me planteé que, bueno, que el hacer pan tampoco es tan difícil y ya hace tiempo, pues, que lo hago. Yo he comprado muchísimas harinas, muchísimos tipos de levadura. Y lo que sí os digo es que depende de la levadura que compres o que le eches o depende de la harina que compres también, pues hay veces que te sale mejor, hay veces que te sale peor. Yo he comprado también la harina esta normal, la de panadería, la del horno, y es buena. Lo que pasa que es que esa se pega un poquito más, pero tampoco tiene mayor complicación. Y yo creo que es importante porque en toda dieta diaria tiene que haber pan. Para los desayunos, si lo quieres incluir en los desayunos o en la comida, siempre sin excederte, porque yo soy de las que me gusta comer un poquito más bien sano, quitando calorías, me imagino como todas las mujeres, pero bueno, que el pan es fundamental, así que yo lo he hecho. Hay muchísimas clases de pan. Mira, aquí tengo yo un cuaderno de recetas, mira qué cosa más mona, donde tengo aquí lo que es el canal, y aquí cogí un día y me puse a apuntar toda la variedad de recetas de pan que había. Mira, te encuentras el pan típico, el pan normal, de bollito, el redondo, el pan de chapata, hay uno que me gusta mucho que es el pan árabe, o el pan de pita como le llaman, que ese es muy fácil y además ese no necesita horno, puedes hacerlo en cualquier sartén mismo. De todas maneras, aquí todo, normalmente los barcos suelen traer horno. Lo que sí es cierto es que lo que, por lo menos el mío, el que no trae es el grill, la parte de arriba. Pero da igual, yo lo que hago con el tiempo de horneado, que si tiene que estar de 15 a 16 minutos o 20, dependiendo de cada horno, la temperatura que tenga, pues lo que hago es que a mitad de cocción pues le doy la vuelta y ya está. No hay otra, es que no hay otra. Y sale bien, ¿eh? Os puedo garantizar que todo sale bien. A mí el que más me gusta es hacerlo es redondito, porque lo hago más pequeñito y es ideal a la hora de los desayunos. Así que también es cierto, este pan se puede congelar, cosa que es una gran ventaja. Si tenéis un congelador pequeñito en el barco, se puede congelar y en cualquier momento tenéis pan. Lo sacáis un rato antes, lo dejáis a temperatura ambiente y no hay problema. Y bueno, y que es casero, porque normalmente el pan que te vende, ya sabéis que es congelado, precocinado, pero este, al ser casero, tiene todas vuestras garantías, más que lo hacéis vosotros mismos. Así que vamos a empezar, ¿vale? Y os enseño cómo lo hago yo. Pues vamos a empezar. Mira, aquí tengo, lo primero que he puesto es en un bol, son 500 gramos de harina. Tenemos 300 de agua templada, no caliente. Aquí tengo 40 gramos de mantequilla, algunos llevan mantequilla, otros aceite de oliva y otros no llevan. Esta, desde luego, esta receta que os voy a hacer, a mí es la que más me gusta, sobre todo para congelar. Lleva 40 gramos de mantequilla, yo la he derretido un poquito, ¿vale? Aquí tenemos 10 gramos de sal, lleva 15 de azúcar y lleva 10 de levadura de panadería. Lo primero que vamos a hacer es echar la levadura en el agua, ¿vale? Y la vamos a disolver. La disolvemos un poquito. Ahí, y la vamos ahora mismo dejando y vamos añadiendo los demás ingredientes. Añadimos la sal. Añadimos el azúcar. Y vamos a añadirle la mantequilla. La movemos un poquito y le añadimos la mantequilla. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes un poco con la pala o lengüeta, como le queráis llamar, ¿vale? Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es añadirle el agua
con la levadura. Ya se ha disuelto un poquito. Y vamos añadiéndola. Añadimos. Y vamos mezclando hasta que no podamos más con la lengüeta y pasamos pues a amasar la mano. Seguimos amasando, dándole vuelta. Cuando no podamos más, pues entonces lo que sí es conveniente también, o ponemos un poquito de harina en las manos si ve que se pega demasiado, o incluso un poquito de aceite, te la va echando en la mano y la va amasando. Ahora ya lo vemos conforme vaya resultando, pues así hacemos. Bueno, pues aquí ahora mismo vamos a pasar a mano. Las manos muy bien limpias. ¿Vale? Nada de reloj ni anillo. Y amasamos. Como veréis, es una masa que no se pega absolutamente nada. Es muy fácil de trabajar, ¿eh? No es difícil. Ahora ya que no puedo, vamos a pasarla aquí encima. Yo lo que he cogido, porque claro, aquí en el barco siempre es un poco más complicado, pues el tener lo que es la tabla o cualquier cosa para amasar. Entonces yo utilizo la tapadera de la fregadera, la tengo muy bien desinfectada, la desinfecto bien, la limpio bien cuando voy a hacer el pan. ¿Vale? Tenemos que coger pues con los medios que tenemos en el barco, es que no hay otra. Aquí he puesto esto un poco porque claro, se mueve y al moverse pues no la puedo amasar bien. Entonces, como veis, es simplemente trabajarlo un poco. Como veréis, no se pega nada. Y yo, de todas las recetas que he probado del pan, esta es la que más me gusta, porque lo congelas, cuando lo descongelas, está igual que acabo de hacer. Vamos integrando bien todo. Aquí está, esto se mueve siempre. Pero bueno, lo iremos ajustando y ya está. Mira, veis, conforme lo vais amasando, veréis que la masa coge un poquito de más consistencia y las manos pues están limpias. Lo cual quiere decir que está bien. Lo que vamos a hacer es intervalos de amasado y un poquito de reposo. Pues ya está, le he dado sobre unas 3 veces, le he dado, hemos estado en intervalos de 2 minutos de reposo y ya lo hemos terminado, pues he estado 8 minutos. Le vamos a pasar al bol y lo que vamos a hacer es taparla y dejarla durante una hora y media o 2 horas, depende de la temperatura que haga. Aquí, por ejemplo, no sé, si estaremos a unos 20 grados, pues será una hora y media, porque tiene que aumentar el volumen. Si hace un poco más frío, pues habrá que dejarla 2 horas. Pero yo creo que en principio aquí, con 1 hora y media, tenemos bastante. Continuamos. Mira, os lo voy a enseñar. Ha casi triplicado su tamaño, porque he tenido que acelerar un poquito el proceso, ya que aquí había bajado bastante las temperaturas y he tenido que poner un poco, pues, un poco de calefactor y eso para subirlo un poco más. Ha estado 1 hora. Entonces ahora mismo lo que vamos a hacer es vaciarla aquí. Vamos a amasarlo un poco más. Vamos a echarle un poco de harina en las manos. Un poco de harina aquí, ¿vale? Para amasarlo un poco más.
y quitarle un poco pues el oxígeno que tenga para que quede mejor. Nada, un par de minutos estará perfecto. Perdón, me voy a subir esto que se me ha bajado. Ahí. Bueno, pues como veréis, la masa está ya pues súper fina. Vamos a quitarle la mejita de exceso de harina que tenga. Ahí está. Hacemos una bolita. Y ahora lo que vamos a hacer es un poco, pues, aplanarla un poquito, ¿vale? Yo tengo aquí un rodillito, pero lo voy a coger por si lo necesito. Pero en realidad lo que vamos a hacer es coger como unos 80 gramos de cada uno. Yo ahora mismo lo que voy a hacer es estirarlo un poquito. Tiramos un poquito más, eso, y la vamos a cortar pues vamos a cortarla así un poquito, a ver si sale bien. Pues como cortamos más o menos una pizza, la cortamos. Y ahora vamos, pues, cogiendo los triangulitos. Y vamos envolviéndolos sobre sí mismo. Si os hace falta, enharináis un poquito. Y vamos poniendo las bolitas. ¿Ves? Se van doblando sobre sí mismos los piquitos. Ahí. Hacemos unas bolitas. Y la vamos poniendo ahí. Ahora vamos a taparlo, lo dejamos 10 minutos más. Mientras se precalienta el horno, que lo he puesto, este horno es pequeñito. Como os decía, aquí el del barco no trae grill, entonces me compré este pequeñito horno que no pesa nada. Y este tiene pues arriba y abajo. Le he puesto 220, que es lo que trae. Y le he puesto al máximo, arriba y abajo. Y ahora mismo pues le he puesto 30 minutos, esperando que se precaliente. Mientras, pues 10 minutitos que estamos aquí esperando a que esto termine de fermentar. Pues ya han pasado los 10 minutos y ahora lo cogemos. He puesto papel vegetal en la bandeja del horno y ahora lo único que voy a hacer es aplanarlo un poquito para que me quede forma redondita. Ya no voy a utilizar el rodillo porque lo que me interesa es que queden así, gorditos, porque sobre todo lo utilizo para los desayunos, que quedan genial. Pongo aquí, no sé si me entrarán todos. Salen 8, como habéis visto. Eso. Voy a poner los 6. Y ahora lo que le voy a dar es un pequeño corte aquí en el centro. Un pequeñín corte. Así como en forma de cruz. No le voy a dar más. Un poquito. A ver por la parte que tiene sierra. Eso. Y vamos a meterlo en el horno. Lo voy a poner a una altura media. Este horno, como es pequeñito, pues siempre va a tardar un poquito más. Ahí, como veis. Eso es. Y ahora estos dos, pues los dejamos aquí tapados. En cuanto estén eso, pues lo hacemos los otros. Bueno, pues como veréis, ya he terminado. Estos son los dos últimos. Y mira cómo ha quedado. Aquí le enseño el resultado. Lo pongo aquí en una rejilla para que se termine de enfriar.
y este es el resultado. Espero que os guste, que hagáis la receta y ya me diréis. Pues nada, que lo disfrutéis y que seáis felices.